A pesar de su increíble historia de la resistencia, Porsche solo se involucró en monoplazas de manera reducida. Un 550 RS modificado se presentó por primera vez en el GP de Alemania de 1957. Aunque algunos RSK corrieron esporádicamente en 1958 y 1959, su primer monoplaza realmente diseñado por ellos mismos fue el 718. El legendario Dan Gurney sumó sus primeros puntos en el GP de Mónaco. Gurney logró su primer podio en el GP de Francia de 1961 y Porsche acabó tercero en el Mundial de Constructores. El nuevo 804 para 1962 llevó a Gurney a la victoria en el GP de Francia y hasta hoy sigue siendo el único triunfo de Porsche en la Fórmula 1 con su equipo oficial. Pero el aumento de los gastos en la Fórmula 1 provocó que el fabricante alemán se retirase, aunque siguió con algunos equipos privados en 1964. Porsche volvió a la Fórmula 1 como suministrador de motores en los años 80, en asociación con TAG y motorizando a McLaren. Sus motores turbo V6 ganaron tres títulos de pilotos de manera consecutiva, con Niki Lauda en 1984, y Alain Prost en 1985 y 1986, además de lograr los títulos de constructores en 1984 y 1985. El acuerdo acabó después de la temporada 1987, pero no antes de que los TAG Porsche hubieran llegado a sumar 25 victorias. Volverían a la Fórmula 1 en 1991 con un V12, con el equipo Footwork Arrows, pero esta aventura fue un total desastre y desde entonces no se han vuelto a dejar ver por el Gran Circo.